lo que estábamos diciendo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oigan, pues que si ya vio Los Hijos, gran tema, justamente Rafael Herrerías, su gran amigo, pues ya dio declaraciones respecto a esto. ¿Por qué? Porque Luis Miguel volvió a México con su tour, ya saben que tiene unas fechas en Monterrey, va a volver de hecho a Ciudad de México y demás. Entonces, nos cuenta, ¿ya vio a sus hijos Danielito y Miguelito? Vean. Luis Miguel está en México por una serie de conciertos en Monterrey. Su amigo Rafael Herrerías reveló si tuvo oportunidad de convivir con el sol. Afortunadamente no puede ir, pero aquí estamos. Incluso estuve ella con sus hijos. Antier, perdón. Entonces, tenemos un mensaje, pero no nos hemos juntado. Y están muy grandes sus hijos. Supuestamente fue a ver la obra de Araceli Arámbula. Así es. ¿Qué le cuentan? ¿Cómo están? No, muy bien, muy, muy divertidos. La pasamos muy bien. Disfruté mucho la obra, disfruté mucho a mis ahijados. ¿Luis Miguel sabe que usted convive con ellos? Sí, claro. ¿Le pasa algún mensaje? No, no tengo por qué. No, si es una convivencia en familiar, no es nada escondido ni nada. Y en ese sentido se le pregunto porque el papá de Checo Pérez de repente hace declaraciones y creo que usted no está como muy de acuerdo en eso y mantener la privacidad de Luis Miguel. Pues lo que pasa es que no tienes por qué hacer público lo que es privado, ¿no? Al final de cuentas, sí, por eso somos amigos, ¿no? Porque mantenemos nuestras distancias como debe de ser, ¿no? Sin embargo, el público quiere saber más del sol. Eso sí, pero yo como les digo, yo no puedo estar diciendo lo que no me corresponde. Con quien tiene mucha relación y vemos es con Michelle Salas. Sí, con Michelle y ahora con los otros hijos también, ¿no? Pero con Michelle pues la quiero mucho desde hace muchísimos años. Convivimos mucho y somos muy buenos amigos. Y Luis Miguel. Padrino de cariño. Y Luis Miguel también convive, creo que más con Michelle. Ahora está conviviendo mucho más. ¿Con sus hijos? También, digo, me estaba diciendo Daniel que lo había visto hace pronto. No he hablado con él, por eso no te puedo decir nada. Pero sí los ha visto recientemente. Creo que sí. O sea que sí. Bueno, pues no dice que no tiene, que una relación no tiene que ventilar tanto. Él mismo decía, no, es que somos amigos, pues entonces no se dice, pero sí nos dice Herrerías. Digo, él es muy discreto también. Imagínate, él es amigo de todo mundo y les conoce los detalles de a todo mundo. Mucha gente, es correcto. Y la verdad, sí es discreto, pero sí da sus adelantitos, ¿no? Así de, hablé con Daniel y ya lo vio y así nos da como pues se agradece, los adelantos. Se agradece, ¿no? Prudente, poquis antes diría yo, pero bien que soltó, que sí se vieron. Amigos, amigos, amigos de Luis Miguel, de Alejandro y de la señora Pinal, de Doña Silvia. Nada claro, más. Sí. Uh-huh. O sea, creo que tiene una amistad muy cercana. Rafa Herrerías, a quien le mando un abrazo. Un gran. Gracias.